La conocemos todos, ella es Evangelina Anderson, que la adoramos, Eva, que está en Alemania, en Múnich, y estamos preocupadas. Hola, hola, Evi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Cómo muy dio bien. Todo? Contamos que Basti se hizo, tu hijito mayor, se hizo los análisis correspondientes al coronavirus. Sí, sí. Vos lo mostraste espectacularmente en tus redes sociales, en tu Instagram. Sí. Estás mostrando todo lo que está sucediendo en Alemania, que es muy grave. Sí. Es bastante... Trato de usar las redes sociales de alguna manera positiva, y mostrando mis vivencias, las cosas que son diferentes, que a la gente les puede llegar a interesar. Y la verdad que cuando lo grabé no lo iba a postear, no era para eso, simplemente para mostrárselo a Martín, que no estaba en ese momento conmigo. Y después dije, ¿por qué no? Claro. Hacerse lo siente, tome conciencia, es que este es un tema serio. Bueno, te digo, sí, me acaban de dar los resultados. ¿Cómo fue? Dio negativo, porque bien, se darán cuenta por mí. Sí, por tu voz, ya me di cuenta, gracias a Dios. Sí. Qué susto. Sí, sí, lo que pasó fue que llegó una noticia distorsionada al club de fútbol donde juega Bastian, sí, en donde decían que dos chicos le había dado test. Claro. Y en realidad era su... Se entrecortó. Positivo. ¿Qué le dio positivo? ¿Qué era? A los padres de los compañeritos de fútbol de Basti. Ah, okay. No a los niños. Ah, ok. Bueno, pero por lo general pueden... a los niños menos de 10 años no se lo contagian. Claro, no tienen los receptores, como nos explicaba recién el doctor. Exacto. Me imagino que te habrás exacto pegado un susto bárbaro vos, Martín. Y además, Basti, que está en contacto, sí, con tus otras dos hijas, que tenés hermosísimas, con Lola y con Emma, que son chiquititas. Sí, sí. Digo, ¿cómo hiciste en esa situación como para decir, bueno, si Basti llega a tener el virus, para que no contagie a las nenas? Bueno, si Bastián lo llegaba a tener, estábamos todos contagiados, porque claro, estamos todo el día juntos. Claro. Y eso no es de un día para el otro. El virus tarda 2 semanas en... Claro, en, manifestarse. Digamos, manifestarse, exactamente. Claro. Entonces, es como que mucho recaudo no tuvimos de hacer para hoy. Claro, ¿y cómo está la situación allá? Yo sé que los chicos ya no están yendo al colegio, te veo a vos, sí, porque tenés en la sangre el tema de la maestra jardinera que les arma juegos, tratás de entretenerlos bien de alguna manera, porque los nenes son muy activos y están adentro de la casa todo el tiempo. ¿Y sí, cómo se vive? Bueno, acá se está tomando este tema, como te dije antes, muy en serio. Hay mucha responsabilidad ante la política sanitaria. Hace 2 días Angela Merkel dijo que el 70% de la población alemana se va a contagiar. Entonces, sí, ahí como que todos entramos en pánico. Claro. Lo que están tratando acá de transmitir es que no se puede evitar los contagios. Puede frenar un poco, porque, por ejemplo, hoy nos avisaron que cierran los colegios hasta el 20 de abril. No, wow, se pueden visitar hospitales, geriátricos. Está prohibida la asistencia a eventos con más de 100 personas. Claro. Y acá se cumple a rajatabla. Son medidas drásticas. Bueno, tienen otra conciencia claramente. Totalmente, claramente lo mostrás, sí, siempre, sí, en tu Instagram.